pero necesitábamos este tiempo juntos y para despejarnos un rato. Bueno, si es que entre cosas y cosas vamos a cenar. Tan solo hiciéramos esto más seguido. Sí. Por mí cuando quieran, la verdad es que me encanta que estén aquí, se siente súper bien. Tú tienes buena suerte. Con un lugar así, yo no salgo. La verdad es que ya casi ni vengo. Pero de pequeña era uno de mis pasatiempos favoritos. Bueno chicos, vamos a apresurarnos. Tenemos que montar la caseta antes de que caiga la noche. De cera. Me va súper bien hasta ahora, ¿verdad? Sí, de verdad que me gusta mucho. Gracias por la invitación. Las gracias las de yo. ¿Quién sabe cuándo hubiese venido si no me hubiesen acompañado? Pero si te gusta tanto y fue una parte de tu ninja, deberías venir más a menudo. Es complicado. Oye, ¿has hablado con Lucas? Mira, de verdad que no. Es que me pongo muy nerviosa y me da mucho miedo. Mira, ven. Aprovecha que estamos este fin de semana acá. ¿Alesa, ven? Saludos a los valientes, escrito. Me inspiras mucho. No, pero es que de verdad que tenemos una amistad muy bonita y no quisiera dañarlo. Pero no creo que Lucas... Chicas, ¿cómo van con eso? Lucas, ¿cómo van con eso allá afuera? ¿Ya encendieron la fogata? Sí, a Pati y Marcos están en eso. ¿Ustedes necesitan ayuda con algo aquí? Sí, lleva esto. Ok, dale. Gracias. Vamos ahora para allá. Ok. Escucho todo. Todo. Mira, ¿sabes qué? A veces las oportunidades se dan cuando menos nos las esperamos. A veces las tenemos de frente y no sabemos aprovecharlas. Trata de ser un poco más abierta con él, quizás las cosas fluyan. Mira, yo trato, de verdad que trato, pero es que cuando lo veo no puedo controlarme. Bueno, si tú no te sientes cómoda, está bien. Lo importante es que tú te sientas bien. Pero déjame decirte algo. La vida es dura, el tiempo pasa rápido. Muchas veces las personas que más amamos se van sin esperarlo. Y a veces deseamos pasar un momento más, un minuto más con ellos. Y no podemos, ya es demasiado tarde. Y sabes que lo más lamentable es que nadie te lo dice. Nos damos cuenta por obligación. Mira, de verdad que mamá mía, tranquila. Lo que quiero es que te escuche. Vamos afuera. Está bueno, ¿verdad? Casi lo queremos. ¿Ah? Ya, ¿en serio? Hola. Vale, era hora que llegaran. Ay, gracias. Tata, albadico. Estamos súper bien, gracias. Contra. Oigan, pero chicos, nosotros estamos aquí bien felices y todo, pero ¿se imaginan que salga el chupacabras? Uy. Contra, si eso pasa, aquí nunca nos encuentran. Nunca. ¿Verdad? Esto aquí no lo conoce nadie, ¿verdad? Bueno, sí, obvio, es de mi familia, pero la realidad es que nadie sabe que estamos aquí. Así que si eso pasara, Marcos tendría mucha razón. Claro, pero hello, somos 5 contra 1. Eso fácil le ganamos a él. Sí, ya nos vemos. Hello. En primera plana. Chamacos acampando son devorados por el chupacabra. Tremendo titular. Vale, ¿tú vas a cantar algo? ¿Qué quieren cantar? Lo que sea, yo no sé cantar. Pero ¿cómo que no? Aquí todos cantamos. Que sepamos que salga 10 más o 20. ¿Verdad? En Puerto Rico todos cantamos. ¿Qué carajo fue eso? Yo también lo escuché.
Eso tuvo que haber sido un animal de monte o algo. O el chupacabras. No. Quizás fue un búho o algún pájaro nocturno. Mi papá me contaba que aquí pasaban muchas cosas paranormales. Por eso mi abuelo nunca lo dejaba venir solo. Oye, tu papá debió haber venido con nosotros y nos contaba todo eso. ¿Hubiera sido buena o no? En verdad que sí, super cool. Créeme que le hubiese gustado. Lamentablemente murió hace unos meses. Mala mía, en verdad. Tírate, tú no eres valiente. Pero tú jálame. Dale, dale. Una, dos. ¡Patricia! ¡Mi amor! ¡Van para allá! Miren, de verdad yo me quedo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que no me siento muy bien. ¿Segura? Si te sientes mal, nos podemos quedar. No, tranquilo, de verdad, vayan y diviértanse. Yo creo que voy a descansar un poquito. ¿Segura? Sí, de verdad. Bueno, ten cuidado. ¿Tiene por qué se queda? Bueno, yo creo que se sentía mal. Pero eso me preocupa porque no traemos medicinas ni nada. ¿Te voy a traer una chupacabra? Qué patético. Si fuera ella, te odiaría. ¿Qué te pasa? Quédate re mal. ¿Tú se lo mediaría? Bueno, si fuera ella, por lo que dijiste. Ah, menos mal, porque de verdad que estoy pasando una mala vida y me encantaría volver. Claro, que la doña todo esto me lo permite. Claro que sí. Ustedes siempre son bienvenidos. Oye, ¿y estos dos ya remaron todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Y Cata? Cata no estaba con ustedes. Se sentía mal. Decidió quedarse. Bueno, en la caseta no está. Aquí la que está es Patricia. ¿Cómo que no? ¿No está? ¿Y qué le pasó? Vale, te siento tensa. ¿Cómo más podría estar? ¿Y de loca? No se han hablado desde que llegaron. No pasa nada con él. Luca, ¿todo bien? Mira, nada de esto es tu culpa. Cata va a aparecer. Ojalá que sí. Pipa. Vale. Yo te conozco ya de mucho tiempo. Sé que me estás esquivando. Cuéntame, ¿qué te pasa? No, es que traté de besar a Valentina y me rechazó. ¿Qué? Oye, pero qué suertecito está. Baja la voz, que está súper mal, la cagué. Chico, no la cagaste nada. Ustedes son amigos ya de mucho tiempo. Ve y habla con ella. Sí, me escucho. Chico, ya te va a escuchar.
Hazme caso. Vamos. Chicas, ¿todo bien? Sí, cariño. Mi amor, ven conmigo, por favor. Vale, ya sabes. Todo estará bien. No puedo creer que te esté pasando. Yo creo que nadie, pero de verdad todos estamos preocupados y no me gusta verte así. Quisiera poder hacer algo para ayudarte. Mira, vale. De verdad que lo que pasó hoy no fue, fue coincidencia, no fue un impulso. Necesitamos moverlo de aquí. No fue buena idea venir. Cata, esto es en serio, algo está sucediendo. No, 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 deja que se despierte solo. Cata, en serio, ¿qué te pasa? ¿Por qué Valentina siempre me tiene que quitar todo lo que logro? ¿Pero de qué tú hablas? En serio, logro algo en mi vida y me lo arrebatas. Cata, te lo juro que yo no tengo nada que ver con esto. No sé. Entra bien, tranquila, tranquila. Además, solo fundarlo. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Cata. Cata. Saluda a tu papá. Luca. Ella lo mató, Luca. Ella lo mató. Ugh.